Hello guys, how are you? ¿Cómo están con las lluvias? Cuéntenme. Dicen de que está lloviendo en San Salvador, ¿verdad? Don't live in San Salvador, but I think And is it's raining not there? that. Nine. Near to my house right now, no. It's totally clear. I see. Okay, very good. Okay, bien, chicos. Acá no está lloviendo todavía. Espero que no se vaya a poner a llover pronto. Pero bueno, ojalá no llueva, literalmente. ¿Sí? Y si llueve, chicos, o algo, se quedan aquí. De mí no se van a librar, no se van a salir de clase. Perfect. Well, guys, welcome back. I hope you had a very good weekend. Ya sé que me van a matar porque no les mandé las canciones y no les mandé los videos, pero ando súper enferma, ando malísima, malísima. Hoy me tuve que ir a hacer exámenes de sangre, acá toda apoyada, porque ando toda mala. Entonces sí quise descansar el fin de semana, ¿ok? Pero voy a tratar la manera de hacerlo hoy o mañana, ¿sí? Chicos, ¿a ustedes qué día les había dejado la clase de conversación? ¿Era este jueves o el siguiente? Los que están en conversación, no sé si qué jueves se los dejé. Hola, teacher. Pues no sé, yo entendí que este jueves, pero no sé, voy a ver el chat a ver si dice Confirma. okay, Perfect. ajá, okay. Perfect. Thank you. Entonces, chicos, bien. El día de hoy, les voy a tratar de mandar esa información. De verdad, perdón que no pude, pero. Ajá, no es excusa, yo sé, pero I'm going to try to, ¿ok? Roberto, I don't like your t-shirt. I don't like your t-shirt. No, ¿qué es esa camisa? Quitémonos esa camisa. No, heavy, no. Lo siento, es la del campeón, lo siento. Y lo peor que es la que tiene tres estrellas, ¿verdad? O es la de No, dos todavía, es la de es la de dos. dos. Ahora le voy a, I'm going to tell you, Bryce, because I always say something to you. Yo para el mundial, I was with Brazil since the beginning because I love Brazil. And I don't know who I hate the most. If I hate argentinos o los mexicanos. No sé quiénes me caen peor. Así, entre ellos dos. Y cuando fue que se fue Brasil, yo entré en depresión, lógicamente. Entonces dije, no, me voy a ir con Portugal. Porque yo dije, Portugal, yo la final sí para mí hubiera sido Argentina-Portugal. So, hubiera sido una final increíble, ¿me entiendes? Para mí hubiera sido, oh my gosh. Cuando se fue a Portugal, I cried again, volví a llorar y dije, no, me voy a ir con Francia. Y yo sé que Francia va a ganar. O sea, todo lo que yo le iba, todo perdía. Así que depresiva, ¿me entienden? Súper deprimida. Así que I don't like that t-shirt. However, solo porque me cae bien, te vamos a dejar aquí en la clase. But I don't like the t-shirt. I'm just kidding, guys. Well, perfect. So, guys. Welcome back. As I told you, today we're going to have a very good, it's going to be very calm, actually. We have a very, yeah, normal week. During this week, guys, we are going to work on some relative clauses. And the unit, basically, is regarding celebrations and events. Luis, dime. Sí, teacher, perdón. Según dice esta, la encuesta que hizo decía para el jueves 20. Era el jueves pasado que la tenían ustedes entonces y no la tuvimos. Y nadie me acordó, Yeah. chicos. Bien, vamos a vamos a ver eso entonces después. Okay, de Oigan. acuerdo. Very good. Very good. Well, guys, so coming back to the topic, hablando, regresando al tema, vamos a tener una semana tranquila. Es una unidad de celebraciones. So we are going to have a very good vocabulary with that. Jorge, help me reading the agenda for today, please. Number one, vocabulary. Number two, relative clause of time. And number three, word up. Number four, practice time. Very good, guys. Thank you so much, Jorge. So we're going to have vocabulary regarding the topic that we are seeing. We are going to see the grammar point, which are relative clauses. In the warm-up, as you already know, we always play something regarding the games. So we are going to have a warm-up, and we are going to play Bachillerato Stop. So get ready for that.
And at the end, we're going to have a practice time during the platform. So I'm going to move on with the vocabulary for today, guys. And we have here a couple words that are regarding or related to some festivals or to some parties. We have anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, presents, roast turkey y wedding. ¿Qué tipo de vocabulario creen que es este, chicos? ¿O qué tienen todo este tipo de vocabulario en común? ¿A qué se refiere? Is the party, teacher? It's a party, right? Very good. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, chicos. Now, quiero saber si tienen dudas con los significados de estas palabras. Sí, yo tengo duda. Tell me. Cards. Bueno, casi todas. Casi ok, todas. Les vamos a ir en inglés y español, ¿sí? ¿Listos para ir anotando? Perfect. So, let's go. Anniversary, aniversario. Cake, un pastel. Cards son las tarjetas de invitación. Ok, en este caso, card no es la tarjeta de crédito, sino que es una tarjeta de invitación. Dancing es el verbo dance, ing, right? O puede ser un dancing de un baile. Como cuando te invitan a un baile de graduación o algo así, vea. Yo creo que antes a la gente le invitaban a bailar directamente. Entonces, we should go to a dancing, deberíamos ir a un baile, ¿ok? Fireworks son los fuegos artificiales. Fruit punch o flowers son las flores. Fruit punch es el ponche de frutas. No sé en qué ocasión se tome ponche de frutas, pero aparentemente existe. Parade, ¿sí? Sorry. It is because in the U.S., the most popular thing to drink is the fruit punch. Because really? Pudding, yeah, it is kind of basic or traditional use of that. So I'm thinking that's the reason is right there. I didn't know that. Very good. You Thank know. You so much for the information. Hey, yeah, thank sure. You. Teacher, en la San Martín venden ponche de frutas. De verdad. Pero Sí. no es como el ponche de frutas que son de los jugos. No. No, es diferente. No, it's different because you use alcohol sometimes. Oh, I see. It is get something different fruit depending of the states or the temporada. How do you say that? Of the season. Of the season. It depends of the season and the fruit of the season. So that's why. And it's like fancy. Es como elegante, picky. En Estados Unidos, eso. Yeah, it's kind of. Imagine if you have the prom, is the celebration when you graduate, use punch and the fruit of punch. If it's 6/16, that's two, using fruit of punch too. So it is a classic. It's like a cake. Yeah, it's like for us, like the horchata in the piñatas, right? It's yeah, like that. It's like a Coca-Cola, yeah. Very good. Thank you so much for the information, Sullivan. I really enjoyed that. Ya ven, chicos, estamos aprendiendo cultura. Miren para cuando nos vayamos para allá de vacaciones. Very good. Later, guys, we have the parade, que la parade podría ser como una procesión o una presentación de algo, ¿sí? Later on, we have a party. My favorite thing to do on Fridays, por eso no les contesto los mensajes los viernes. later, we have the presents, or presents, que son los regalos. Roast turkey, que es el pavo horneado, si no me equivoco. And later on, we have a wedding, que es una boda. ¿Sí, chicos? Ese es el vocabulario. ¿Tenemos dudas con el vocabulario de acá? No, teacher. Perfect. Entonces, como no tenemos dudas, primera actividad del día, writing activity. You're going to write in the chat here at least one sentence, well, one sentence using at least one of these words. La sentence puede ser en el tiempo gramatical que quieran, como quieran, pero quiero una oración completa utilizando al menos una de estas palabras. You have 2 minutes to do that right now. I'm going to stop sharing. Oh no, I'm going to leave it here. So you can see the words. You have 2 minutes, guys. Let's go.
Y solo para hacerles saber, tengo 14 estudiantes. Espero ver 14 mensajes. Let's see the first ones. Okay. Very good, chicos. Bien, ya estoy viendo aquí. Estoy viendo aquí la info, ¿ok? Entonces veamos. I love parties and I love drink a lot of fruit punch. Very good. And I love to drink, ¿ok? Acuérdate del infinitivo. Today I enjoy a delicious glass of fruit punch at my niece's birthday party. Very good, Sullivan. I want to give you a present for your birthday. Very good. I will make a cake to the party and you should buy some flowers because she loves it. She loves, ¿ok? At the end, S. Very good, Jorge. Because it's third person. Okay, very good. Bien, chicos, estoy esperando los de los demás. A ver, a ver. Oh, chicos, les voy a dar un anuncio ahorita antes de que se me olvide. Permítanme, chicos. Voy a mandar esa información para sus compañeros. Perfect. Bien. She will bring the flowers. Very good. Last day, my sister's birthday and I gave a present. Si quieres decir ayer, sería yesterday, ¿ok? Porque creo que eso te referías aquí, Dinora. But very good. Bien, chicos. Un anuncio rapidito. Esta semana, toda la semana, vamos a estar viendo vocabulario y temas de fiesta. So for tomorrow, quiero saber que me levante la manita quién tiene ropa deportiva. De fútbol, básquetbol, de lo que sea. De su equipo favorito, de lo que sea. Levánteme la mano. ¿Quién tiene camisas o algo deportivo en su casa? Roberto ya me lo demostró literalmente, ¿verdad? Very good. ¿Quiénes tienen o quiénes no tienen? Nada de nada de fútbol. O básquetbol, béisbol, lo que quieran. Ok, ya vi. Bien, permítanme. Entonces, solo para asegurarme, fútbol o cosas deportivas solo tiene Sullivan, Roberto, Tania. ¿Quién más tiene cosas de fútbol o deportivas? Luis, ok. ¿Quién más? Jorge, ¿no? ¿Osmin tampoco? Sí, también, ok. ¿Barahona? ¿Cositas de fútbol tenemos o de deportes? Fátima, ok, perfect. Ivania, Meli, Suyapa, David. No, teacher. Ok, no, Ivania, teacher. No. I don't have. Ok, Suyapa tampoco. David, no te escuché si sí o si no. No, teacher. Ok, Mario. Hi, teacher, hi. Hello, do you have something regarding football, soccer, or whatever? I'm thinking about because I think that I have, but I'm not sure. Ok, perfect. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer? Mañana el tema son festividades de sports.
Entonces mañana todos los que tengan ropa deportiva, lo que sea deportivo, no me interesa si es ropa de gimnasio, si es una camisa de la Selecta, de la Alianza, del PAT, de lo que quieran, si es una cachucha, lo que sea, quiero que se la pongan, ¿ok? Porque vamos a hacer una actividad mañana para eso. Yo también me voy a poner una camisa. Me la voy a enseñar porque ahorita las andaba buscando. I have mine here. So, vamos a poner las camisas deportivas y las personas que no tengan camisas deportivas me van a buscar una ropa de cualquier tipo de evento. Por ejemplo, si alguna de las niñas viene de rosado, me puede decir que es por una revelación de género. Si alguna niña se viste de blanco, me puede decir que es por alguna boda. Si alguien se viste de negro, que es por algún funeral. Tiene que ser relacionado a alguna festividad o celebración que exista. ¿Ok? ¿Estamos claros? Yes? We're gonna make it, ¿ok? El que no lo haga, cortado. Very good. Así que miren, yo ahí, si no, voy a buscar la de Brasil. No sé si me pongo esta o la de Brasil. Dime. Normalmente yo no puedo porque a esta hora yo voy todavía de camino y voy con mi uniforme de la empresa. Ah, ok. Podemos ver con tu uniforme. Está bueno, podemos buscar algo con tu uniforme. Puede ser tal vez una reunión del trabajo o algún evento social. Ok, gracias. Perfecto. Chicos, ¿preguntas con lo que vamos a traer mañana o a hacer mañana? No, ¿verdad? No creo que tengan problema. Perfect. So we are going to do that. So, guys, I already checked your examples. Very good, all of them. So, any questions regarding the example, guys? No? No, teacher. Perfect. Entonces, ese es el vocabulario que nos está pidiendo el día de hoy la plataforma. Ahora vamos a pasar a el tema gramatical, que son las relative clauses of time, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, chicos, tiene problema al abrir este video o el video le sale corto? ¿No? No sé si ya lo trataron de ver. ¿Cuál video, teacher? Es el video que aparece como relative clauses en la sección 3. Es el segundo tema. Porque quiero saber si es error de ustedes o mío. ¿Es el video de audio o es el video de...? El siguiente. Es que yo cuando lo abro, a mí me parece que solo dura 19 segundos. ¿Qué pasa ustedes? I'm thinking it's have two parts. Ajá, aparece como part 1 y part 2, pero solamente yes. Part 1. So, well, anyways. Okay, guys, so I'm going to explain to you. Chicos, ¿qué es una relative clause? Una relative clause es literalmente cláusulas que significan algo que ya estuvo previamente mencionado. Una relative clause nos ayuda para que nosotros no repitamos información que ya fue mencionada o se sobreentienda anteriormente. ¿Ok? Es literalmente la función de una relative clause. Así como en español tenemos diferentes metodologías para poder omitirlo. Por ejemplo, utilizamos pronombres, utilizamos, I don't know, utilizamos conjunciones, utilizamos sustituciones. En inglés, todas ellas se conocen como una relative clause, ¿ok? Que significan conectores o palabritas que nos ayudan a omitir cosas que se sobreentienden o que ya se dijeron anteriormente. Tenemos diferentes tipos de relative clauses. Tenemos relative clauses de places, times. Tenemos relative clauses de models, de todo tipo. El día de hoy vamos a ver relative clauses relacionadas a tiempo. Entonces, las cláusulas relativas de tiempo se refieren a un tiempo, fecha o momento que se mencionó previamente. Y pero generalmente son presentadas con el verb to be, ser, estar o parecer. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo la formamos. February 14 is the day when people give cards to the ones they love. El 14 de febrero es el día cuando las personas le dan tarjetas a las personas que aman. Entonces, la relative clause aquí, chicos, sería when, the day when. La fecha cuando. ¿Qué está funcionando? ¿Cómo que está funcionando ese relative clause? Para omitir, volver a decir, el 14 de febrero es el 14 de febrero, las personas dan esto. O para volver a ser muy repetitivo. Entonces utilizamos una relative clause para quitar esa repetición y que se vaya como una sola oración. ¿Sí?
February 14 is the day when people give cards to the ones they love. Tenemos otro ejemplo. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. La noche de año, la víspera de Año Nuevo es una noche cuando tengo diversión con mis amigos. Algo así funcionan las relative clauses, chicos. ¿Vamos comprendiendo? Perfect. Sería so, como para omitir algo redundante. Exacto. Exacto. Y para hacer una okay. sola oración. A veces te van a presentar dos oraciones que son repetitivas. ¿Ok? Por ejemplo, te pueden decir February 14 is some Valentine's Day. February 14 is when people give cards to the ones they love. Son dos oraciones diferentes. ¿Cómo le hacemos una? February 14 is Valentine's Day when people give cards to the ones they love. Para no volverlo a repetir, hacer una sola oración. También te sirve así. ¿Vamos comprendiendo, chicos, el concepto de una relative clause? Yes? Yes, teacher. Perfect. So, what are the things that we have inside of a relative clause of time? We have a date or a moment. We have the verb be in present, past, or whatever time is regarding the context. And later, we have the relative clause here. The relative clause, it would be la cosita que está aquí de negrito. El when sería en sí el núcleo de la relative clause. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cómo entendimos? Vamos a hacer ejemplos para hacernos una idea. For example, díganme una fecha o una ocasión. Mother's Day. Mother's Day. ¿Qué podemos decir de Mother's Day? It's the day when the... Is day when you give something to your moms? Present. To your mom, very good. Acá, ¿cuál es la relative clause, chicos? ¿Quién me dice? A day when, very good. Aquí is el verb to be y Mother's Day es el momento. Ahora les voy a poner otro ejemplo de lo que les estaba diciendo. Permítanme. Quiero ver. Le vamos a poner Christmas. We all of us love Christmas. Christmas is on December 25. Lo voy a poner así. On Christmas, we celebrate or we receive presents. Ok, chicos, estas son las dos oraciones. ¿Cómo me la hacen una sola utilizando una relative clause? También pueden utilizar el which. El which les sirve como una relative clause también. ¿Se acuerdan que eso creo que ustedes ya lo tuvieron que haber visto? El which, que significa lo cual o una cosa, que también se los puede sustituir. ¿Cómo le podríamos armar estas dos una sola oración? Para que no fuera redundante. Hi. Mm-hmm. I think that Christmas is on December 25, the day when we receive presents. You got it. Very good. You got it. Christmas is on December 25, a day when we receive presents. Presents. Navidad es el 25 de diciembre, una fecha en la cual nosotros recibimos regalos. Easy, right? ¿Se entiende, chicos? Yes, teacher. Yes, the rest of you, you got it? I think that you got it, right? What we are going to do, guys. We are going right now to prepare second point, a speaking part. We are going to go ahead right now and create an example. I'm going to give you 2 minutes and you're going to tell me your examples, okay? Because I want to hear the pronunciation. Any example using a relative clause, okay? Ready? You have 2 minutes. Let's go. El que esté listo me va levantando la manita. Por favor.
¿Alguien ya tiene su sentence, chicos? Luis, let's go, Luis. I want to hear you. Okay. September 16 is Independence Day. It is when to school go out to parade. It is when a school goes out to parade. Very good. You use all the vocabulary. Very good, Luis. Good for you. Thank you. Good job. ¿Quién más ya tiene su sentence, chicos? ¿Quién ya más está listo? ¿Tania? Ok. ¿Jorge? ¿Roberto? Mi amigo argentino. Te voy a decir Messi a partir de ahora, ¿sabes? Teacher, I don't know if it's correct, but is my birthday is the day when I hang out for a party. Yes, or with of my course. Friends. You yes. Got it. Very good. Thank you. Welcome. Osmin, let's go. No, I remember it's the day when we bring flowers to the visitor. To the decisions. Very good. Thank you, Osmin. Good job. Messi, let's go. June is a month when celebrates the FIFA World Cup. When? Te diría por when the FIFA World Cup is celebrated. Te lo diría así, por entonación. Mm-hmm. Solo okay. Solo el cambio okay. Ahí. Very good. Okay. In June, really. Sure. Pero el año pasado no fue en June. Sí, no, sure. Pero por lo general sí es en junio. Ah, ok. La siguiente va a ser aquí, ¿verdad, chicos? Estoy súper emocionada para ir. ¿A quién me dijo teacher? Fátima, creo que me dijo teacher. Oh, soy Apa, dime. Ok, my example. First October is a boy day when you burst piñata. ¿Piñaras? Yes. Ah, piñata. Ok. Okay, very good. Thank you, Dinora. Good job. Rosales. Hi, nice to see you again. I haven't seen you. You look so formal and elegant today, right? Let's go. For my job. I know. Okay, my example is Labor Day is the day when the if for a worker is celebrate. Mm-hmm. Yes, you got it. Good. Very good job. Okay. You were here when I said the thing regarding the sports t-shirts for tomorrow. What? Our costume. You were here when I said the information that tomorrow you're going to bring something regarding the sports or any occasion. Yes? Yeah. Yes. What are you going to bring? I don't know. I don't know. Really. Okay, you have to find something. Very good. Okay. Fatima, let's go. Okay, October 21st, it's a day when people use disguises. Okay, use disguises? Yeah. Costumes. Yeah, disguises. Costumes, okay? Huh? Costumes, ahorita te lo voy a escribir. Okay, thank you. You're welcome. Jorge, let's go. I can hear you, Jorge. March 22 is World Water Day. It's a day when we know more about the water. Yes, very good. You use it. Very good and very large, by the way. Very good. Thank you. Well, guys, any other that has an example or questions regarding the topic? Yes, teacher. No, teacher. Clear, teacher. Yes, teacher. It's clear. Okay, perfect. Blanc, Ruth, dime. Labor Day is celebrated on the 1st of May. And we will rest. When we rest, very good. Labor Day. Eso es lo que ya convertirlo he tratado y me cuesta. Okay, ponémelo en el chat ahorita para que lo hagamos juntas, ¿sí? Okay, thank you. Perfect, thank you. Chicos, entendemos el tema, ¿verdad? Entendemos el uso de la relative clause. Easy, right?
Perfect. Guys, we're going to go right now with the other part of your class. Okay, you already took a screenshot? Yeah, right? Okay, I'm going to assume that is a yes. We're going to have a game, guys, right now, because we are going to use our vocabulary that we have learned today and the relative clauses. Have you ever played Bachillerato Stop before? In Spanish, yes. In English, no. Okay, raise your hand if you have ever played Bachillerato Stop in Spanish. In Spanish. No? Okay, Sullivan, Luis, Fatima, Roberto, Jorge. Well, guys. Luis, help me explaining the other ones how you play Bachillerato Stop o en qué consiste Bachillerato Stop. Okay, Bachillerato Stop consiste en que se ponen diferentes, como le dijera, como adjetivos, y sobre esos adjetivos se escoge una letra y sobre y las palabras que vayamos diciendo o escribiendo deben ser en esa letra. Por ejemplo, ¿qué adjetivos o nombres? Puede ser nombre, apellido, país, fruta, animal, etc. Entonces, si decimos con la letra A, por ejemplo, nombre con la letra A puede ser Alejandro, apellido Alvarenga, fruta Anona, país Argentina. Lo siento. etcétera, etcétera. Very good. Entonces, chicos, así como les estaba diciendo Luis, Bachillerato Stop es literalmente cuando yo les voy a dar una letra y ustedes van a tener cierta cantidad de categorías. Entonces, gana la persona que me diga primero Bachillerato Stop y tenga todos correctos. Hay gente que lo hace con puntos y que este vale 10, este vale 5, este vale 20. Yo no. Yo soy práctica y lo que vamos a hacer es la persona que me diga primero Bachillerato Stop, o sea, tiene el derecho, ¿verdad?, de decir las cosas. Si está mal, ni modo, valió y tienen derecho a seguir los demás. ¿Cómo voy a saber que ustedes nos siguen escribiendo? Primera regla para jugar, me tienen que encender la cámara. Primera regla para jugar. No, yo no voy a encender. Segunda regla para jugar, cuando la persona diga Bachillerato Stop, ustedes me levantan el cuaderno y me lo dejan así, enfrente, para que yo vea que ya no lo están usando. O en lo que estén anotando, ¿ok? ¿Yes? So, guys, turn on your camera, please. O al menos díganme ahorita a alguien que de verdad no la puede encender. Perfect. Thank you, guys. Qué bonito no puedo, verlo. Dicha. I'm sorry. Ok, Ruth, está bien, tranqui. Pero qué bien verlo, ¿ya ven? Mario, dime. Yo ahorita no puedo encender la cámara. Es que voy a cambiar el teléfono porque este no le sirve la cámara frontal. Okay, perfect. It's fine. Perfect. Bien, chicos. Bien. Los demás sí espero que mantengamos la cámara encendida, ¿verdad? Los quiero ver a todos. Bien, chicos. Les voy a decir ahorita las categorías. No sé si ya están listos con su papelito y lápiz o con lo, donde vayan a anotar. ¿Ya están listos? Perfect. So, first category, name or last name. Name or last name. Whatever you want. Cualquiera de los dos. Okay. Number two, festivity or celebration. Festivity or celebration. Number three, thing or a noun. Un adjetivo, una cosa, un sustantivo o una cosa, ¿verdad? Number four, food. Any type of food. Frutas, vegetales, comida chatarra, lo que quieran, ¿sí? Whatever you want. Number four is food. Number five, it would be place or countries or cities. Places, countries or cities. Por ejemplo, si yo les digo con la letra A, si ustedes no me quieren decir, por ejemplo, Argentina, porque nadie quiere decir Argentina, of course. We can say, for example, airport, ¿ok? Algún lugar, ustedes me pueden decir lugares. Number six, verb. Un verb, ¿ok? Categoría number six, verb. And number seven, a song. Canción. Teacher, sorry.
Can you repeat all the categories, please? Yes, of course, right now. Okay, guys, pay attention. Number one, name or last name. Nombre o apellido. Number two, festivity or celebration. Celebración o festividad. Number three, thing or noun. Sustantivo o alguna cosa, objeto. Number four, food, comida. Cualquier tipo de comida que quieran. Number five, place, country, or city. Cualquier cosa que quieran de eso. Comida, lugares, ciudades o países. Number six, a verb, un verbo. Y number seven, una canción. Una canción. ¿Todos tenemos las siete categorías? Perfect. Reglas para las categorías. Si me dicen, por ejemplo, un país que apuro tubo, no encontraron país en inglés, y ni modo. Y me dicen El Salvador, con la E. Si me dicen El Salvador y me lo pronuncian en español, bateados, se las pongo mala y no tienen derecho, ¿ok? Porque pronuncian mal en inglés, ¿ok? El Salvador, ¿verdad? Igualmente, las canciones las quiero en inglés, no las quiero en español. No quiero que cuando les diga la R me digan rata de dos patas, ¿verdad? No. You have to try to say it in English. Lo único que me pueden decir en español, en este caso, serían los nombres, ¿verdad? Pero como yo sé que mis niños son tan preciosos, me van a buscar nombres en inglés. Okay, guys, who's ready? Are you ready, guys, all of you? ¿Se comprenden? Perfect. So, the first letter is going to be easy. Letter C. Letra C. Let's go, guys. Letter C. ¿En cuál, teacher? Sí, C. Nombre. C de cantón. Teacher, I have a question. I don't understand. I never play bachillerato stop. In this case, I will search the letter C with all categories. No, with all of them. You have you have to get all of them, and the beginning letter is C. Ah, okay. I understand. Yes, you got it. Thank you. Good. You're welcome. Bachillerato stop. Okay, guys. All of you, show me. Así me lo ponen. Todos, manitas arriba si no. Perfect. Sullivan, let's go. Name or last name? Christian. Festivity? Christmas. Thing or noun? Coconut, okay. Food? Chia, very good. Place or country? China. Verb? Verb, cook. Cook. And song? Can't Stop from Red Hot Chili Peppers. Okay, very good. Clap for him, guys. Aplausos. Aplauda al niño, no sean así. Va, así me gusta. Very good, Sullivan. You got a point, right? You got the point. I'm going to write it here. Sullivan. Bien. Ahora, chicos, ¿ya entendieron los que no, nunca lo habían jugado? Hoy sí, ya está claro, ¿va? Sí, sí. Yo creo que acabo de pasarme un gecko por aquí a la par. Ay, no, me voy a morir. Mátelo. Ay, no, me acabo de dar una ansiedad horrible. Ok, guys. De mascota. De mascota. No, mi perrita se los come, mi chihuahua se los come. Ya lo hubiera abrir a mi chihuahua que se lo coma. Well, guys, right now, let's go with another letter, okay? Letter
F. F. Letter F. Le voy a buscar musiquita ahorita, chicos, de ascensor para ponerlos más nerviosos. ¿Cómo vamos, chicos? Ya vi que algunos se quedaron como struggling. It's difficult. Yes. With F, it's easy. Let's go, guys. Let's go. A ver qué me dice el primer bachillerato stop. ¿Qué le falta? Bachillerato stop. Oh, Tania, okay. Guys, all of you, like this. Oh, show me your hands that you're free. Free, free, free. Jorge, I'm seeing you, Jorge. Jorge was still like this. Yeah, good. Perfect. Okay, Tania, let's go. First name or last name? Frida. Festivity? Family day. Thing or noun? Firework. Food? French fries. Place, country, or city? I don't know, teacher, but Francia, no sé si es, I don't know if it's French. No, France. 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 It's the same thing. Fail, 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 fail. No. ¿Qué dice, chicos? ¿La bateamos o la dejamos? No. Fail, 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 fail. Fail, fail, fail. ¿Qué opinan? ¿La bateamos? A ver, who's the other one? verb? Focus. Focus, okay. Song? And song fireworks. The Katy Perry. Katy Perry. Okay. Bien, chicos. Let's go with the bar. Roberto, let's go with the bar. She said friends. Oh, French. Friends. Friends. No, la bateamos, no cuenta. O si le damos el gol. Sí, sí. Sí? Okay, perfect. Very good, Tania. You got a point too. Clap for her, guys. Apláudanle, no sean así. Apláudanle. Así Thank you, guys. Let's go with another one, guys. Who's ready? Ready, all of you? Perfect. Easy, the easiest one. Letter A. Letter A. The easiest one. La más fácil. Letter A, let's go.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Con la A? ¿Con la E fácil? Teacher. What? Bachillerato stop. Bachillerato stop. Yeah! I think. Yes! Raise your hand, guys. Show me, show me. Nothing, nothing, nothing. Very good. Let's go, Dinora. Oh! Okay, name, Andrew. Festivity, American music. Mm-hmm. Okay, oh! Theme, arm. Mm-hmm. Food, Anona. Okay. Place, Argentina or city. Yeah. Bear, arm. De armar. Arm de cuál? Armar. Okay, arm. Uh-huh. And song, angel. Angels. Okay, very good. Clap for her, guys. Aplaudanle. Aplausos. Very good, guys. Bien, chicos. Por motivos de tiempo, solo eran tres, ¿ok? Entonces, uno y uno y uno son mis tres ganadores. Ya les voy a enseñar su premio. Bueno, su premio, lógicamente, chicos, va a ser una estadía en el Hotel de Cameron, todo incluido para cuatro personas por cada uno, dice. No, I'm kidding, guys. El mejor premio que ustedes pueden tener es el conocimiento. Yeah, right. Well, chicos, ¿cómo sintieron la actividad? Cuéntame, ¿qué opinan de Bachillerato Stop? ¿Cómo se sintieron con Bachillerato Stop? Pretty good. Pretty good. Yeah. En inglés es más difícil. I know. Very interesting. A little bit. Of course. A little bit. It's difficult. You have to use to think fast. You have to. Correcto. Yeah, you know, most of the times I was doing that with the other group, and they were telling me that most of the times they try to tratan de traducir y que se van en el bachillerato stop en el plan de, les dije la A y había gente que estaba en plan de, me pasó que había gente que me decía A de avión, pero no, no es avión en inglés, y así se iban. Entonces, sí, pero me alegra que ustedes, por lo que veo, no les costó para nada. Y bueno, chicos, ¿por qué hice esto y por qué les puse festividades, canciones y demás? Festividades es lo que estamos viendo. Les puse también lugares, porque hay lugares donde podemos hacer las fiestas y todo, canciones, lo que escuchamos en fiestas. Así que siempre estamos practicando el vocabulario de la unidad en sí que estamos viendo, ¿verdad? So, good job, guys. Hope you like the activity. Espero que les haya gustado la actividad y se hayan despertado un poquitito. Ahorita, chicos, voy a terminar solamente con un knowledge check, porque lo tenemos que hacer, de la plataforma, ¿sí? Permítanme. Voy a cambiar aquí, voy a dejarle de compartir. Which one, teacher? We're going to work on the 3.4, knowledge check, section 3. Okay. So get ready that. Just give me a second. ¿Ya la pueden ver la plataforma? Yes, teacher. Perfect, thank you. Sandra, help me reading the instructions, English and Spanish, please. Como que español la primero. En inglés y en español. Aquí estas dos, léemelas, por favor. Instructions. How much do you know about X days a month? Read the sentence, a complex
complement, complete the being by choosing the best informat. Okay, now in Spanish. ¿Cuánto conoces sobre estos días y meses? Lea las oraciones y completa y complétalas escogiendo la mejor información. Okay, perfect. Very good. Básicamente, chicos, vamos a hacer un como acknowledge check, que es un conocimiento, así, de ver cuánto sabemos, ¿sí? So, we have here 6 options, y les voy a ir diciendo a algunos que por favor me las vayan leyendo, ¿sí? Sullivan, help me reading the first one and the options. Okay. New Year Day is the day when people have parties with families and friends. People have parties with families and friends. Okay, very good. Correct. Luis Eduardo, help me read the first one, the second one. April Fool's? April Fool's Day is a day when people sometimes play trick on friends. People sometimes play trick on friends. Very good. Number three, Osmin. May and June are the months when men and young adults choose to get married. Sorry. To get married. Very good. Married. Okay, very good. Tanya, number four. For me, it's difficult to read in this moment because I didn't have my glasses, but I can try. I can try. Okay, perfect. Valentine's Day is a day when people express their love to someone. Very good. Number five, Melissa. Labor Day is a day when people in many countries honor workers. Honor workers, very, very good. And the last one, please, Ivania, help me read it, please. February is the month when let me see, many young adults choose to get married. Okay, let's check. Okay, esta no es esta. Tenemos que cambiar la número 6. ¿Cuál sería, chicos? Brazilian celebrate carnival. For the carnival of Brazil, right? Very good. Very good. Super bien, chicos. ¿Le van a tomar captura? ¿O ya la tienen? Yes, we have already have. Yes. Perfect. Good. Si alguno ya lo tienen, por fin pasan al grupo, ¿sí? Para que los demás los tengan a la mano. Bien, chicos. Esto literalmente fue la clase del día de hoy. Este fue el tema. En realidad, esta semana, como les dije, súper tranquila porque solo trabajamos la sección 3. No me quiero estar adelantando ni haciéndolos correr, ¿sí? Me dijeron de que la semana pasada nos tocaba conversación, ¿verdad? Yes, I know. Sorry, chicos, a mí se me fue. ¿Para qué les voy a mentir? Se me fue totalmente. He estado súper atareada, pero les quería preguntar a los que están en conversation, ¿qué les parece el miércoles? Este miércoles, ¿cómo están de tiempo? ¿A qué horas, teacher? A la misma hora que habíamos dicho. Solo cambiaré la fecha. De acuerdo. Perfect. Les voy a mandar al grupo una encuesta otra vez para que me la llenen, ¿ok? Para saber que todos estamos agree with that. De acuerdo, Tichi. Perfect. Okay. Y, chicos, avisos generalitos, el 5 de mayo vamos a tener clase, ¿ok? Viernes 5 de mayo, porque no vamos a tener el primero. Entonces, como el primero les vamos a dar vacación, el 5 de mayo les va a caer clase. Oigan, entonces, para que estén preparados con tiempo. Y el 10 de mayo, igual, permítanme, el 10 de mayo, miércoles. Entonces creo que igual, creo que les va a caer clase el 12 también. No he confirmado del 12, les voy a confirmar mañana, voy a preguntarle a mi jefe. Pero sí, el 5 de mayo para que desde ya se organicen, que no se vayan a ir de fiesta ese día, ni muy temprano, porque tienen clase.
Ok, me va a tocar cancelar mi reunión de despedida de ciclo. Ah, pero bueno, todo por ustedes, chicos. Bien, chicos, quiero saber si tienen preguntas con lo que vimos hoy o algún comentario o algo del tema que vimos hoy. No? Perfect. Ok. How you felt the activity? ¿Cómo le gustó la actividad? ¿Sienten que prefieren seguir trabajando en speaking? ¿Sienten que también hay que meter ese tipo de actividades? Tell me. We have to try more or practice more speaking. I'm thinking. Speaking. I know. Yes. Hoy porque fue lunes, los puse así, pero de hecho mañana para la actividad que vamos a hacer, la actividad es relacionada al Carnaval de Brasil. Entonces en el Carnaval de Brasil llega de todo. Y en el Carnaval de Brasil hay una parte donde ellos muestran diferentes festividades o celebraciones que se hacen durante el año, en un día. Entonces ellos hablan mucho de la parte deportiva, hablan de festividades chiquitas, festividades directamente de Brasil. Entonces es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacerlo como un festival nosotros. Por eso les pedí que mañana trajeran algo deportivo o algo relacionado a alguna festividad, lo que quieran. Si ustedes me quieren decir, teacher, mire, yo no tengo nada deportivo porque a mí no me gusta el fútbol, pero yo quiero ponerme un sombrero de frutas por alguna cosa, it's fine. O si me quieren decir, mire, teacher, yo la verdad que voy a representar una boda, me voy a poner un traje, it's fine. Lo que quieran. O si me quieren decir, mire, teacher, yo me voy a poner aquí una gran panza y voy a dar la revelación de género, está bien. O sea, it's fine, ¿ok? Pero quiero que lo hagan de manera creativa. Porque mañana vamos a tener una actividad chiva, ¿ok? Ya les enseñé que ya tengo mi camisa. Pero voy a buscar la de Brasil. Voy a buscar la de Brasil. Ajá, dime. Una pregunta. Si no tengo así algo como deportivo que se viste para vestir, pero si es como algo donde de lo que yo practicaba deportes, por ejemplo, una tabla de surf. Yes, you can, of course. Of course. Ok. Lo que vamos a hacer, le voy a dar un medio opening, vamos a hacer como un festival nosotros, en el cual ustedes, por ejemplo, digamos de que Roberto anda la camisa de Argentina y ya se va a poner mañana. Roberto va a contar qué festividad o cómo celebran los argentinos algo, o su equipo cómo celebra algo, o él me va a decir, ok, yo soy Messi y nosotros, bla, 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 y me va a hablar de su festividad o de lo que él está representando. ¿Ok? Algo así para que se hagan una idea. ¿Qué va a pasar si dos personas se visten del mismo equipo? Entonces, entre ustedes dos, o me hablan de alguna festividad que el equipo tenga, o me van a crear una festividad como equipo. Así, ¿ok? Me pueden crear que el día de Messi yo no se vea, no quieran. Pero va a ser algo así, va a ser súper creativo para que ustedes se despierten y para que hablen para que tengan puro speaking. Mañana es pura presentación, ¿ok? Si en el caso de Mario, por ejemplo, que Mario me dice, mira, teacher, yo voy a poner una tabla de surf, ¿ok? Me puedes hablar del día de surf, me puedes hablar de ti, de que hay un día especial para ti para el surf, de cómo celebran los surfistas algo, lo puedes hacer. Algo así va a ser la actividad, chicos. Entonces, para que digamos, si me van a traer algo así, relaciónenlo y tengan ya preparadito algo en su cabecita, ¿sí? Perfect. ¿Sí, chicos? ¿Les llama la atención la actividad? ¿Estamos bien? Excelente. Chísimo. Bien, chicos, preguntas de lo que hicimos ahora, de lo que vimos, de la tarea, de algo. Dudas, consultas, comentarios. No? Perfect. Guys, please check your platform. Chequen la plataforma. Hoy en la noche les mando las canciones que les había dicho. Ya les voy a mandar información al grupo de conversación si me siento mejor durante la noche. Y cualquier cosita me escriben. Aquí estoy. Y los veo mañana con su cosita creativa. Sí, mañana los voy a acordar en la mañana. So, it has been a pleasure to see you guys. Kisses and hugs for everyone. Take care and have a good evening. Bye-bye, guys. Take care. My teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher.